tu hijo. No puedo. Podemos matarla. Pero hostia puta, tío. Parece que el viento me lleva de vuelta a Randy. Debo darle la buena noticia. Hostia. No guarde. ¿En qué batalla combatiste? Cuando te despellejaré como a los otros por día de venir. Te cortaré en pedazos. Le he dado, tío. Seider hace que te multipliques. Soy una y mucho. ¿Qué artimaña es esta? ¡Atrás! ¿En qué batalla combatiste? Cuando te despellejaré de vosotros por tener la osadía de venir. Te cortaré en pedazos. Atrás. ¡Surgid, vapores inmundos! ¿Qué Seider hace que te multipliques? Soy y muchas. ¿Qué artimaña es esta? Golpe por tu hijo. ¡Atrás!
¡Enhorabuena, guerrera! ¡Has aguantado mucho! Pero ahora no me contendré. Si tengo que sacarte los ojos, lo haré. Con tu puta madre, tío. No puedo contra esta pava, tío. Lo haré más adelante. Es que este 90. Yo creo que no llego ni a 50. Cuando llegue a... Nos toca hacer ancla oriental. Así que quizá... nos acerquemos a poder hacerlo, pero joder, tío. Qué rabia. Oye, todo esto puedo mejorar. Vale.
puta, tengo cartita. Una. Rezo porque esta mis hijos se encuentra bien a ti y a mi hijo. Selber me ha descrito en varias ocasiones a menudo con tanto detalle que me pareció estar allí. Te admiro y confío en ti, y me reconforta saber que tiene un buen referente. Yo por mi parte me estoy adaptando bien a mi nueva dignidad. La corte me apoya y cuento con la lealtad del pueblo. Mercia por primera vez en mucho tiempo está estable. Y es gracias a ti, el rey Seogwulf II. ¡Qué bien verte! Seolbert, ¿te sientes cómodo entre nosotros? Sí. Vuestra gente se ha mostrado muy hospitalaria. Y Randby me ha enseñado algunas de vuestras tácticas de combate. No las suficientes para que las uses contra nosotros. No, Dios me libre. A pesar de vuestra invasiva llegada a Inglaterra, os habéis mostrado bondadosos con mi padre y conmigo. Quiero que esta alianza sea duradera y significativa. Lo digo de corazón. Creo que lo dice, de verdad. Bien. Me alegro de que estés a gusto, Seolbert. Nos hemos aliado con los daneses de Cambridgeshire. Su Jarlscona Soma nos ha prestado juramento. Bien hecho, Eivor. Estas victorias merecerán la pena. Sin duda, en muchos sentidos. Una de las mejores guerreras de Soma, Birna, ha jurado luchar a nuestro lado. Es una guerrera fuerte con un espíritu cálido. Creo que encajará perfectamente. Me alegro. Buen trabajo. Antaño el Jarl era alguien que estaba tan solo por debajo del rey, pero el título ha perdido ese valor. Ahora puede ser un caudillo, un líder o un hombre lo bastante adinerado e influyente. El mundo es más grande ahora y está dividido en muchas partes. El idioma también debe cambiar para adaptarse. Una idea interesante. Seolbert, tu padre te ha enviado a aprender, no a enseñar. Entonces comienza tú, Eivor. Por ejemplo, háblanos de nuestras recientes victorias. El clan tiene sed de conocimiento. ¿Quieres que dé un discurso? Bien. Amigos, prestadme atención. Oiréis un relato de empeño y triunfo. He viajado muy lejos desde que atracamos y he visto mucho en los senderos y en los campos de Inglaterra. Gracias a mis viajes, contamos con fuertes aliados. El honorable Seolf, rey de Mercia, nos considera amigos. Al sur, la Jarlscona Soma y los daneses de Cambridge nos han prestado juramento de lealtad. Gracias a Sigurd y a mí, hemos fortalecido los lazos que nos... En tus historias te pones siempre a la misma altura que Sigurd. ¿Harías lo mismo si estuviera aquí? Sigurd sabe bien lo que he conseguido y lo celebraría con más entusiasmo que yo. Pero eso no os resta ningún mérito, pues me hallo entre algunos de los guerreros más fuertes y leales que jamás he conocido. Y por eso alzo mi cuerno, por Sigurd, para que regrese pronto. Y por el clan del Cuervo, los mejores luchadores y mis amigos. ¡Por Sigurd! ¡Por Sigurd! Para que vuelva y nos libre de ti. Y disfrutad todos de la cerveza tanto como dar. ¡Skál! ¡Skål! ¿Me crees borracho? ¿Mis palabras serían menos graves si lo estuviese? Eso explicaría tu osadía, pero tus palabras sí son graves. La vista no me falla. Y veo a alguien que quiere arrebatar a Sigurd parte de su gloria. Si aún no estás borracho, deberías estarlo. Esto es un banquete y un homenaje al liderazgo de Sigurd. ¡Disfrútalo! Justo lo que pensaba. ¡Eres...! ¡Nos atacan por el río!
¿Daneses? ¿Cuántos? Muchos. ¡Venid! ¡La batalla ha comenzado! ¡Malditos perros! ¿Qué les hemos hecho a los daneses? Los que podáis combatir, a las armas. El resto, quedaos aquí. ¡A mí! Oh. Ansias de combate. ¡Supera rápido! La muerte es lo único que os espera aquí. ¡Que no se acerquen a la casa comunal! ¡Por el clan de cuervos! Vale. ¿De qué? ¿Quién os ha enviado a morir aquí? ¡Nos envían los dioses! Nuestro clan es tan débil como dice. No quedará nada de él. ¡Ignoráis la fuerza que tenemos! ¡No hallaréis! ¿Ya no quedan más? Los ríos están despejados. Si venían más, se lo han pensado mejor. A juzgar por sus emblemas y sus colores, creo que eran gautas. Pero si no ha quedado ninguno vivo para hablar, puede que nunca sepamos por qué. ¡Aquí hay uno! Esta rata estaba arrastrándose hacia el río para escapar. Ah, ten piedad. Y quizá... así podamos ser vuestros aliados. La piedad dependerá de lo rápido que hables. ¿De dónde venís y por qué nos habéis atacado? Estamos establecidos en Anglia Oriental. Acabamos de llegar en busca de plata. Habéis desviado el rumbo. Esto es Mercia. Teníamos órdenes. ¿De quién? Me aburres. ¡Maldito perro! Rascándote el culo en busca de plata. ¡Acaba con él! No esperes compasión si no hablas, Gauta. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Quién os ha enviado? Nos ha enviado el viento. Y los ríos nos llevarán a casa. ¡Está suplicando que lo mates, Eivor! ¡Hazlo! O podemos dejar que se vaya, para que le cuente a su gente que morirán todos si vuelven a navegar hasta estas aguas. Que alguno de los tuyos llore tu muerte. Nosotros no lo haremos. Eivor, podría haber enviado a uno de mis hombres para que lo siguiese. Quizá habríamos averiguado algo. Tal insolencia se paga con la muerte, Randvi. Es lo que Sigurd habría hecho. No puedo idear una estrategia si ignoras mis consejos. Al dejar con vida a ese hombre,